A pedir al amado Pastor Santos Delgado que leamos Zacarías, capítulo 7, del versículo 8 al versículo 13. Estamos transmitiendo esta enseñanza desde la congregación Primicias Ministry aquí en Hayalia Gardens. Nos vamos a estar reuniendo todos los miércoles. A las ocho de la noche, con el ánimo de trabajar las bases y los fundamentos de lo que hoy eh, se está oyendo hablar tanto, se escucha tanto acerca del mover de las raíces hebreas, no del movimiento, porque los movimientos religiosos terminan en denominaciones, el mover del Ruach, del Espíritu de Dios. Trayendo un conocimiento que estaba guardado para este tiempo de restauración. Es, vamos a leer y vamos a tener en cuenta ciertos detalles que podemos apreciar en Zacarías 7, del 8 al 13. Amén. Y vino palabra de Yud Hei a Zacarías, diciendo: Así habló Yud Hei de los ejércitos, diciendo. Juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad a cada cual con su hermano. No oprim oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que Yudgeibahei de los ejércitos enviaba por su espíritu, por medio de los profetas primeros. Vino, por tanto, gran enojo de parte de Yudgeibahei de los ejércitos, y aconteció que así como él clamó y no escucharon, también ellos clamaron y no escuchó, dice Yudgeibahei de los ejércitos. Si estudiamos este pasaje detenidamente, el problema está en que el pueblo de Dios no quiso escuchar la verdad, las palabras de Dios, no quiso escuchar su ley. Así es que si nosotros estamos en este momento eh, empezando este recorrido de fundamentos de la escritura, enfocados y basados en el mover de las raíces hebreas, es importante que conectemos y tengamos claridad desde el principio qué fue lo que los hombres no quisieron escuchar. Y este pasaje nos lo muestra de diferentes maneras. No quisieron escuchar la verdad. No quisieron escuchar las palabras de Dios. No quisieron escuchar la ley. Y nos da una referencia importante con respecto a la justicia que emana esta ley. O sea, hacer justicia y tratar de manera justa a quienes. A ciertos individuos en medio del pueblo que eran protegidos y guardados por esta ley. Entonces, basado en lo que yo les acabo de decir, vamos a volver a escuchar las mismas palabras de Zacarías 7, 8 al 13, teniendo en cuenta este eh, panorama, los hombres de Dios. El pueblo de Dios no quiso escuchar verdades, palabra de Dios, su ley. Y estas palabras y estas verdades lo único que buscaban era proteger y hacer justicia de la viuda, el huérfano, el extranjero, el desamparado. ¿Quiénes son ellos, nuestro prójimo? ¿Ok? Entonces, primero quiero que nos centremos ahí. Vuélvelo a leer, amado pastor. Y vino palabra de Yudgeibahei a Zacarías diciendo, así habló Bajei de los ejércitos diciendo, juzgad conforme a la verdad y haced misericordia y piedad cada cual con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero ni al pobre, ni ninguno piense mal en su corazón contra su hermano. Pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír. Y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras que y Faji de los ejércitos enviaba por su espíritu. Vemos que lo único que estaba pasando allí era revelarnos a oír las palabras de Dios. Ese ha sido el común denominador. Durante todos los procesos de desobediencia del pueblo de Dios, no querer escuchar la palabra de Dios, ser rebeldes a la verdad, no poner cuidado especial a la ley de Dios, que como único propósito tenía que cuidar y proteger. Y el pasaje nombra a quienes, a los más vulnerables. Porque si yo tengo una sociedad donde se cuida, se protege y se ayuda al más vulnerable, por lo tanto los otros también. Entonces por eso expresa a la viuda, al huérfano, al desamparado, al extranjero, porque allí hay un foco de justicia, de piedad, de misericordia con los más desamparados. El resto se cae de su propio peso saber que si lo hacemos con los más vulnerables, cuanto más con los que de manera digna se puede tratar al prójimo. Ahora, quiero ahondar en esto porque si vamos a empezar a hablar de fundamentos, yo quisiera que este primer video, que va a ser el primero de una serie de videos de enseñanzas fundamentales del entendimiento que hoy tenemos de las raíces hebreas, parta de una condición de apertura de mente, que, que los hermanos que están viniendo el día de hoy, que los que nos van a ver por la internet o ustedes mismos, que pueden tomar estos videos para volver a repasar la información, porque el que repasa la información es comparado con las águilas. Una persona que recibe el mensaje, toma nota de lo que le predicaron y va a su casa y vuelve y lee lo que le predicaron, es comparado con las águilas. ¿Ok? Y entonces ahí se aplicaría el término. Que para los que esperan en Yugé y Baje renovarán sus fuerzas, levantarán alas como la sangre, gente estudiosa, gente que le gusta verificar la información. Entonces, aquí hay un problema del pueblo de Dios y es oír. En Romanos 10:17, se nos da una palabra interesante para todos los que hemos caminado por el evangelio neotestamentario, la buena noticia neotestamentaria. Y quiero hacer esta aclaración de la nueva la buena noticia neotestamentaria porque cuando llegamos a escuchar correctamente las palabras de Dios, nos damos cuenta que las buenas noticias empezaron desde Egipto. Desde la esclavitud en Egipto empezaron las buenas noticias cuando manda, mandó el Eterno a Moshe a decirle, dile a mi pueblo que los voy a liberar. Eso es una buena noticia, ¿ok? O sea que lo que nosotros conocemos como Evangelio, y se lo hemos solamente imputado a Mateo, Marcos, Lucas, Juan, y de ahí en adelante, es buena noticia. Y las buenas noticias eh, tienen una mayor antigüedad, una mayor condición histórica. Entonces en Romanos 10, 17 dice la escritura, la fe, la emuná, viene por el oír y el oír de la palabra de Elohim. Eh, ayer teníamos, o nos invitaron a una charla con una persona muy conocedor del modelo de pensamiento cristiano evangélico, inclusive eh, el propósito de la reunión era como... Eh, aclarar eh, por qué las raíces hebreas pensaban de una forma u otra y habíamos cambiado el formato cristiano. Entonces fue una charla eh, que no trae como un resultado de enriquecimiento porque se convierte como en un debate. ¿Quién tiene la razón acá? Entonces yo prefiero, prefiero... Eh, invertir mi tiempo en aquellos que el Padre ya les ha informado, les ha revelado que faltaba algo en el modelo de pensamiento. Entonces, una de las palabras que quiero que establezcamos acá es que la palabra fe la vamos a escuchar mucho como emuná. O sea, va, va a ser muy... manejada bajo los términos de la febrea como emuná. Porque esta fe, que es una fe cristiana, por decirlo así, solamente se basa en un concepto intelectual de creer. Creer. Yo creo. Pero todo eso usted sabe que lo tenemos es aquí adentro. Y, y cuando decimos yo creo, hasta cerramos los ojitos. Es que yo creo. Como la única manifestación de, ay, sí, sí tiene fe. ¿Ok? No. La palabra emuna es una fe obediente. O sea que que la verdadera emuná requiere una acción, requiere de ejecución, ¿ok? Y basado en eso y entendiendo Romanos 10:17 que la verdadera emuná viene por el oír y el oír de las palabras de Dios. Y en el texto que leyó, leyó el pastor Santos en Zacarías 7, del 8 al 13, ¿qué es lo que Dios eh, le ordenó al pueblo que oyera? La verdad, la ley, su palabra. Entonces ya entendemos cuál es la palabra de Dios. Su ley, el formato inicial, pentateuco, es la verdad, ¿ok?, con ese criterio, entonces ahora sí, ayúdame tú, amado pastor, con Oseas 4.6. Pero no el Oseas recortado que todos tenemos en la mente. Porque es paradójico preguntarle a una persona, ¿sabes qué es Oseas 4.6 o qué dice? Oseas 4.6, y todos de manera automática contestamos, sí, mi pueblo perece porque le falta conocimiento. Y ahí se acabó el versículo. Entonces es paradójico cuando tú dices que conoces Oseas 4.6 y solamente tienes el registro de la primera frase. Estás diciendo automáticamente que ignoras la verdad. Porque el versículo completo tiene cinco sentencias. ¿Cuáles son, amado pastor? Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios. También yo me olvidaré de tus hijos. Al nosotros combinar este principio de fundamentos que les estoy dando con el que partimos en Zacarías 7, 8 al 13, con un verdadero entendimiento de Oseas 4, 6, nos queda una resolución a partir de este minuto. Vamos a ser audibles a las palabras de Dios o vamos a seguir siendo el pueblo que quiere ignorar la verdad de Dios, la palabra de Dios, la verdad, la emet. Este es solamente un pequeño preámbulo con el ánimo de que especialmente los que ven el video o los que se van a conectar a estas enseñanzas por internet, depongamos nuestras armas que la mayoría de ellas son argumentos que han sido establecidos en nuestra mente porque venimos de ciertos modelos de pensamiento religioso. Y eso no nos permite escuchar la verdad, que son las palabras de Dios y es la ley de Dios. Esa es la Torah. Entonces... Una de las características más importantes que tiene el mover de las raíces hebreas es que regresamos como pueblo a la Torá. Volvemos a los mandamientos de Dios. Entendemos que nuestra emuná era parcial y nos habíamos quedado solamente en oír pero no ejecutábamos las ordenanzas, los preceptos, los mandamientos que Dios había establecido. ¿Ok? Todos sabemos que eso era debido a ciertos postulados cristianos evangélicos que hasta el día de hoy se mantienen muy vigentes, como por ejemplo nosotros no tenemos que guardar los mandamientos porque nosotros ya estamos completos en cristo no nos hace falta nada en cristo estamos completos que nada ya. eso no es lo que quiere decir ese fundamento de estar completos en cristo eso no quiere decir eso entonces bien importante que nosotros le hagamos un estudio profundo, nosotros siempre lo llamamos auditoría a ciertos modelos de pensamiento que traemos, como por ejemplo, la defensa que ponemos cuando leemos y le hacemos énfasis a la última parte de Mateo 5:17. No le hacemos énfasis a la primera parte. La primera parte en Mateo 5:17 dice, y, y Yeshua les respondió, yo no he venido a abolir la ley ni los profetas, yo he venido a cumplir. Pero entonces le hacen énfasis al cumplir. ¿Para qué? Para imputarle el cumplimiento de todos los mandamientos a Yeshua y que ya por eso nosotros no tenemos que guardarlos porque él ya los cumplió todos. No era una competencia humana hasta que llegara el ser que los podía cumplir todos. Los mandamientos son una carta, una instrucción que el Dios eterno dejó para que su pueblo se guíe por esos mandamientos. No era una competencia y llegó el meromero Yeshua y ese sí los cumplió, listo, ya hasta ahí nos sirvió la Torá. Ya no hay que cumplirla más porque sí nos dimos cuenta que llegó el campeón para cumplirla, ¿no? Es un modelo legal de convivencia ordenada para un pueblo específico que tenía un Elohim especial. Porque en todas las leyes que aprendemos en, en Torah nos damos cuenta que estos mandamientos estaban dirigidos hacia la deidad dirigidos hacia el pueblo, hacia el prójimo, hacia el templo, hacia el sacerdote, hacia los sacrificios, hacia los alimentos, hacia los diezmos y las ofrendas. Diversos tipos de leyes que usted y yo conocemos hoy como una constitución de un país. Nosotros tenemos unas leyes para manejar. Tenemos unas leyes tributarias que en este momentico están en auge porque estamos empezando el nuevo año fiscal, entonces todo el mundo está presentando taxes, todo el mundo está en su diligencia de presentarle al gobierno su movimiento financiero del año pasado y estar en orden en eso. Usted no lo hace y le cae la ley encima. Si usted se hace el bobo con los taxes y la pre le cae la ley encima, ¿ok? Son formas de convivencia ordenadas y organizadas de cualquier nación. Y por ende, la nación de Israel, fundamento nos iba a quedar atrás. Y si vamos a eso, históricamente, las naciones que hoy conocemos son muy nuevas. La nación más antigua que podemos conocer tendrá 300 años. Los sistemas de naciones que conocemos hoy, porque los grandes imperios del pasado ya desaparecieron. Pero la única nación que se ha mantenido vigente por los últimos 4 o 5 mil años es la nación de Israel, a pesar de que en la mayor parte del tiempo nunca tuvo territorio, porque demuestra este modelo histórico que la nación no es un territorio es un pueblo es un pueblo y eso nosotros lo hemos visto bien establecido también en el pueblo religioso islámico que por muchos años estuvieron gobernando religiosamente todas las naciones árabes todo el mundo regado en diferentes países pero eran la, 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 la nación islámica y tenían un solo líder el califa que es lo que están otra vez pretendiendo establecer el califato y eso sería una de las naciones más poderosas del mundo porque en ese momento toda europa es musulmana europa ahora es musulmana es, es entender esos modelos que realmente lo que tiene preeminencia en un pueblo es su gente no el territorio es como los que tenemos doble nacionalidad. Yo soy colombiano, pero soy colombiano residente en los Estados Unidos y me tengo que guiar por las leyes de los Estados Unidos. Sin embargo, tengo algunos compromisos en Colombia que me requieren que me, me acomode a la legislación colombiana para poder tributar en Colombia. Entonces, es entender... Ese modelo. Ahora, ¿por qué me parece importante a mí que demos a conocer la Torá? Nosotros llevamos ocho, entrando a nueve años, demostrándole a el pueblo de Dios la importancia de la Torá. Y como todo, hemos aprendido que toda la palabra de Dios es vigente, desde Génesis hasta Apocalipsis, tenemos un versículo muy poderoso en Josué capítulo 1, versículo 8. Si guardas este libro de la ley en tus labios, y meditas en él día y noche para tener cuidado de actuar. Diga conmigo, emuná, emuná. Actuar conforme a todo lo escrito en él. Entonces tus empresas prosperarán y tú tendrás éxito. Muchas veces hemos hecho el ejercicio físico, ¿dónde está ese pasaje? Es el primer capítulo después de la Torah. Después de Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La Torah, el, el capítulo que sigue es ese, Josué capítulo 1. Y allí te está diciendo, este libro no sea parte de tu boca. ¿Cuál? El único que estaba escrito, el anterior. El Pentateuco. Voy a utilizar en primera instancia y por las primeras semanas o vamos a utilizar las palabras que al pueblo cristiano le son comunes. Pentateuco, Génesis, sexo, Levítico, número, Deuteronomio. Los nombres que usted conoce para que no vea que las raíces hebreas es algo muy extraño o muy judío. No, es el mismo documento que usted. En este momento debe manejar con la destreza que un hombre de Dios, una mujer de Dios que lleva muchos años en la escritura, debe hacerlo. Si no estoy mal, está escrito eso en Segunda de Timoteo 2.15. Voy a ponerlo acá al ladito porque esto me va a seguir sirviendo de herramienta a mí. Segunda de Timoteo 2.15, ¿qué dice, amados santos? Procura con diligencia presentarte ante Elohim, ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de la verdad. O sea que si nosotros hemos decidido vivir por el libro llamado Biblia y esa es nuestra guía, procura presentarte ante Elohim. Como siervo aprobado, que no tiene de qué avergonzarse, sino que traza correctamente la palabra de la verdad, palabra de Dios, su ley. Lo leímos en Zacarías 7, del 8 al 13. Entonces, estas son palabras sinónimas en el texto. Es el mismo patrón de información. La verdad, las palabras de Dios, la ley, la Torá, Es lo mismo. Es lo mismo. ¿Ok? Eso es importante que nosotros lo, lo clarifiquemos en nuestra mente. ¿Qué dice Deuteronomio 4:6? Por lo tanto, obsérvenlos y háganlos, porque entonces todos los pueblos los verán como entendidos, sabios. Cuando ellos oigan todas estas leyes, ellos dirán, esta gran nación desierto es un pueblo sabio y con entendimiento. Deuteronomio 4:6 tiene como propósito hacernos sabios y entendidos, conocedores de la verdad, con un peso, fundamento, entendimiento mucho mayor que si nos quedamos en el nivel de efemística. No quiero decir que el creer no sea importante como modelo de entendimiento místico. Yo creo, pero ese yo creo toma un peso de relevancia y de cumplimiento cuando yo obedezco. Es decir, si yo obedezco, entonces cuando yo creo, tengo mayores posibilidades de que se dé. Pero si yo no hago el mérito, de obediencia a las palabras de Dios no tiene por qué haber resultado de bendición en lo que yo creo. ¿Me siguen? ¿Estoy siendo claro? Yo lo primero que tengo que hacer es ser congruente con mi fe. Por cuanto entiendo las palabras de Dios y dispuse mi corazón para escucharlas, y porque entendí que ese escuchar no es solamente para que almacenen en el cerebro, sino para que lo que yo escuche así lo ejecute y lo haga, por cuanto soy un pueblo obediente a Dios, entonces la respuesta de bendición del Padre va a presentar aquello que me completa aquello que me sana, aquello que me libera, aquello que me restaura, aquello que me bendice. Hay una respuesta de parte del Eterno cuando nosotros entendemos esto. Dos puntos importantes que siempre me gusta darlo al principio del trabajo fundamental de la Torah o cuando estamos empezando a enseñar las bases y los fundamentos de la Torah. Es Hechos 17, 29 y primera de Corintios 4:6 como herramientas de límite o medida, midot, las midot, las medidas. Es decir, la misma escritura en Hechos 17, 29 y en Primera de Corintios 4:6 me guía. ¿De qué forma es que yo debo escudriñar el documento? En Hechos 17, 29, oído porque no le habla a todo el mundo. ¿Le habla a quién? Siendo pues linaje de Dios. Solamente le habla al linaje de Dios. Siendo pues linaje de Dios el que no es de linaje divino, el que no está alineado al eterno en obediencia, estas palabras le van a hacer otra idea, le van a hacer otro concepto, le va a dar otro resultado. Pero si eres linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Llega conmigo el linaje de Dios, no imagina. Nosotros no nos imaginamos nada. Nosotros buscamos el texto, lo que está escrito. Nosotros no podemos imaginarnos. Y esto nos lo acaba de respaldar Primera de Corintios 4:6. Primera de Corintios 4:6 entonces nos dice por qué no es sano a la hora de estudiar la Biblia usar la imaginación. Primera de Corintios 4:6. Pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros para que en nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. No sea... No, ¿A no pensar qué? Más de lo que está escrito. No pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, yo no me imagino nada, no paso por encima de lo que está escrito, entonces estoy estudiando en el límite correcto, de guiarme solamente por los versículos de la Escritura. Eso es muy sano. El yo tener estos dos versículos claros en mi mente, o, o el límite que cada uno de ellos me da, me va a dar mucha tranquilidad a la hora de yo estudiar la Escritura. Y, Pastor, una cosa ahí también bien interesante: a esos dos límites, cuando nosotros estudiamos para esos dos límites. No usamos la imaginación, ya que la imaginación es la suposición de lo que no se conoce. Es decir, cuando uno lee un versículo y no lo entiende, muchas veces quiere decir, ah, yo me imagino que significa esto. Entonces ya caemos en el error, porque lo único que interpreta la escritura es la misma escritura. Cuando se lee un versículo que no se entiende, hay que decir, ah, me falta por leer otro versículo que me va a explicar esto. Y la otra parte es no pasar más allá de lo, de lo que está escrito Mucha, Muchas personas piensan que en Génesis En Génesis capítulo 1 versos 26 y 27 cuando Dios crea el hombre Y dice hagamos, muchos pasan más allá de la escritura Usa su imaginación humana y dicen de que Dios le está hablando a otra cosa fuera de él A otro Dios delante de él, entonces pasan a la escritura entonces, cuando vivimos bajo esos, bajo esos dos límites, no imaginación y no pasar más allá de lo que está escrito, lo que queda en el medio hay que sumarle el Salmo 119, versículo 160, que dice, la suma de tu palabra es verdad. O sea, cuando no uso mi imaginación para interpretar un versículo, y de pronto la interpretación basada en otro versículo que puedo usar no pasa más allá de lo que está escrito. A esa interpretación, a ese entendimiento que le di, le tengo que dar la suma de la palabra, es decir, buscar la mayor cantidad de versículos posibles para apoyar ese pensamiento. Si un pensamiento lo apoyo en un versículo, no está 100% correcto. Aquí tengo otro marcador es permanente. Entonces, eso sería lo, lo importante de tener en cuenta a la hora de, de estudiar y, y, y de buscar la verdad, buscar la emet No imaginación, no pasar más, más allá de lo que está escrito y sustentar toda idea, todo pensamiento, toda interpretación con la mayor cantidad de versículos posibles. Bueno, de pronto el concepto aquí de que esto no se haya borrado es un mensaje de parte del Padre, que no les borre de la mente la emuna, la emuna correcta, no se borre, que la verdadera fe es una fe obediente, es una fe obediente. Después de entender estos modelos iniciales, lo que quiero es que estructuremos la escritura. que nosotros entendamos qué es la escritura. Y viene un principio bien importante en todos los procesos que nosotros ejecutamos a la hora de empezar a impartir el modelo de pensamiento correcto en la escritura. Y es el hecho de que sea Yeshua mismo el que pone el límite el que establece la verdad. Yeshua mismo fue el que lo estableció. Entonces, por favor, leamos Lucas 24:44 y basado en las palabras de Yeshua, entonces vamos a y les dijo, "Estas son las palabras que os hablé estando to, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Lucas 24:44. Muy importante que nosotros validemos lo que Yeshua acaba de informar. En Lucas 24:44, Yeshua mismo dio el tamaño de la escritura. Aquí es importante que empecemos a aplicar el contexto histórico. Es importante que entendamos que históricamente en el momento de la pronunciación de las palabras que hoy las conocemos como registradas en el Briharacha, en el pacto renovado, en el, en el que se conoce como el Nuevo Testamento, cuando esas palabras se dijeron, lo único que estaba escrito era la ley, los profetas y los salmos. Muy importante eso, de este modelo de pensamiento, me da susto porque como que todo esto es permanente. Me da susto porque yo, yo, yo lo vi el mismo de la misma estructura y marca de Démoslos ahí. Entonces, ¿por qué quiero hacer esto? Porque entonces vamos a utilizar las palabras que verdaderamente nos van a centrar en el conocimiento y en el entendimiento correcto. La ley es lo que se conoce como Torah. Los profetas son los Ne y Bim. Y los salmos son los ke, Ketuvim. Salmos o escritos, ketubim escritos. De allí surge la famosa palabra tanak. La tanak, si usted ve, es un acróstico. La tanak es un acróstico de Torán, Eivín y, y Ketubín. Esto es la escritura. Dicho por Yeshua, el Mesías de Israel. Ahora, si leemos el versículo 45 de ahí mismo, nos damos cuenta que esa es la escritura que todos sus discípulos lograron entender. Verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiese las escrituras. Para que comprendiesen las escrituras. lo que siempre ellos manejaron. Es más, consideramos que el fenómeno de entendimiento de todos los discípulos de Yeshua, incluyendo Pablo, Rab Saúl, fue tan claro que por eso escribieron de manera tan tan acertada el pacto renovado. porque entendían tanto las escrituras y con el espíritu del Eterno que les dejó, que ellos escribieron el documento llamado Briharachá, pacto renovado con una capacidad enorme de entendimiento y de perfección y consideramos que también es un nivel de revelación del Ruach, claro que sí. Ok, o sea, nosotros no estamos diciendo que le, el, 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 el nuevo pacto, el pacto renovado, no es inspiración divina. Claro que sí, pero en otro nivel. Fueron hombres que después de que el Mesías Yeshua les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras, entonces dejaron el legado, el testimonio escrito de que en Yeshua

hay hermanos que llegan a pensar que entonces el Briharasha no es correcto, que la información es errada y renuncian al Briharasha y con ello renuncian al Mesías. Entonces es muy importante la aclaración que usted acaba de hacer para que nos mantengamos en la condición correcta. Hay un versículo... Ahorita lo, lo ubico cuando lo, lo vayan a necesitar con mayor claridad. ¿Cómo te fue? Ah, no. Man. Este es un hombre... Pero ya, ya para la próxima semana con este... Ok, entonces... Basados en ese... Criterio de orden de la escritura, nosotros vamos a, a estructurar correctamente el, el plano de, de, del libro como tal El libro como tal, eh, lo que conocemos como la Biblia, estructurémoslo correctamente eh, Por eso en segunda de Timoteo 2.15 es tan importante que nosotros conozcamos el libro Aquí en los Ketubín, que son los escritos, nosotros podemos también poner el pacto renovado. Lo que conocemos como Nuevo Testamento, en el caso de nosotros que somos creyentes del Mesías Yeshua, eh, nos preguntarían, bueno, entonces, ¿dónde va el pacto renovado? En los Ketubín, a excepción de uno. Que debe ir pegado de los profetas. Apocalipsis. Muy bien. Apocalipsis formaría parte de los profetas. Y si usted analiza eh, Revelaciones o Apocalipsis y lo compara con Ezequiel, van de, van de la mano. Excelente. Van de la mano. Esa es la palabra. Y pa algo ahí también importante: que nosotros estamos acostumbrados a ver dos libros. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Es importante saber de que uno de los errores más grandes que se ha hecho en la, en la Biblia, en la Escritura, es haber puesto esa hoja que se llama Nuevo Testamento. Esa, esa, eso no es parte de la Biblia, es un solo libro. No son dos libros diferentes. Por eso el, el, el Pacto Renovado se añade a la parte de Ketuvim, porque sigue formando parte de esos escritos, de esa historia del pueblo de Israel. No son dos libros diferentes. Si tenemos dos libros distintos, ¿esto nos lleva a tener? Dos pueblos distintos. Y dos historias distintas. Mire lo que pasa con dos partes del libro distintas. Dos historias distintas y dos pueblos distintos. Y dos dioses distintos, porque muchos decían de que el dios del Antiguo Testamento era malo y el dios este ahora es bueno. ¿Es lo delicado de eso? En nuestra mente, yo no sé si usted ha visto cuando eh, usted deja de derramar agua en una superficie y usted va viendo por dónde se va el agüita. Usted va viendo. Pues de la misma manera son nuestros pensamientos. De acuerdo a cómo tengamos las rayas cerebrales marcadas por ciertos entendimientos, por ahí se va la deducción. Y mire, todo lo que da el que yo apruebe que el documento tiene dos partes. Nos lleva a pensar que es para dos pueblos, para dos historias, dos dioses, es más, dos resultados, porque cuando se habla de los mandamientos, es para los judíos pero cuando se habla de las bendiciones son para los cristianos. No tiene sentido tampoco. Un negocio redondo. Negocio redondo, otros cumplen y yo me gano las bendiciones. Es más, eso no es real. Porque si analizamos el pueblo como pueblo, hay una gran bendición sobre el pueblo judío y es por qué? Porque son observantes. Porque son guardadores de las palabras de la Torá. Entonces, en el modelo de, de, de conocimiento tenemos la Torah, que hoy sabemos que es la ley, y la Torah tiene como libros, que todos ustedes lo conocen, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. ¿Ok? Pero que la palabra correcta, que es bueno que ustedes la vayan familiarizándose con ella, es berechit, que significa en el principio. Éxodo, la palabra correcta es chemot. Los nombres, Shemot. Los nombres. No tiene nada que ver con Éxodo. Nada que ver. Levítico, Va y crá y llamó. Números, ba mi Bar. Badmidbar, que significa en el desierto. Miren la gran diferencia que hay en, en el desierto a números. Y yo les voy a explicar por qué funciona así para que podamos mirar la diferencia entre el modelo de pensamiento nuestro occidental y el modelo de pensamiento oriental. No es que esté mal sino que son dos modelos de pensamiento distinto. Pero si usted logra entender este ejercicio que vamos a hacer ahorita, usted quizás tome en su mente las herramientas que le van a permitir comprender otras cosas. Y la palabra final de Barim, las palabras de Barim, Dabar, las palabras. Ahora. ¿Qué es lo que quiero enfatizar en esto? Mientras que en el modelo de pensamiento occidental, que es la zona o el territorio donde se ha fomentado este modelo de enseñanza evangélica, América, eh, la parte de Europa, pero estamos hablando de, de esta Europa. Eh, Sefardí o esta Europa eh, occidental, no hacia, allá, hacia Asia, ese concepto de la cultura occidental establece los títulos de los libros bajo las características de la idea más importante del libro. Okay, entonces… Eh, Génesis es todo lo que fue el principio, pues el, el Génesis. El elemento más importante o más relevante en el segundo libro, claro, fue la salida del pueblo de Egipto de su esclavitud. Entonces, claro, el, el nombre correcto y que me acomoda más es Éxodo, y está bien, porque es nuestro modelo de pensamiento. Eh, el libro de Levítico. Tiene que ver con todos los conceptos sacerdotales y de cómo debía ser el comportamiento sacerdotal en el templo, las ofrendas, todo. Levítico, está bien, está hablando del sacerdocio. En números eh, hay muchas genealogías, muchos movimientos de lugares, entonces sí, hay como mucha estadística. Números, está bien. Y. Deuteronomio, que de una forma u otra tiene que ver es con el formato de ser el quinto libro, el, el libro número cinco deuteronomio. No hay ningún problema que nosotros lo llamemos así: basados en la idea central. ¿Quién denominó eso así? Algún modelo legislativo religioso Porque si fuera Por traducción específica Entonces tendríamos que ver Es en el principio O sea si, si eran bueno Vamos a ponerle los nombres De acuerdo a su traducción Que sería lo más normal Ok Entonces este sería En el principio Chemot sería los nombres. Baikra sería y llamó. Badmidbar en, en el desierto. Y no en el desierto, desierto te digo, no, en el desierto. Y Devarín serían las palabras. Ahora bien, en el modelo de entendimiento en lo que nosotros recibimos o captamos de un mensaje, para nosotros esto sería como raro. En el principio todavía aguanto el entendimiento de que así fue el principio de su pueblo, de los cielos, la tierra y la... Cimienta incorruptible inicial, ¿cierto? Lo entiendo. Pero los nombres, ¿los nombres de quién? Y llamó, ¿y a quién llamó? O sea, el, un libro que se llame y llamó. Nosotros acostumbrados a eh, café con aroma de mujer. A ese tipo de libros así como el Chapo Guzmán. El coronel no tiene quien le escriba y usted va a ver y todo lo que tenía que ver el libro era que era un coronel y no nadie le escribía y él estaba esperando que le escribiera alguien entonces nuestra mente occidental necesita del título para para darse una idea del libro y resulta que en el pensamiento occidental no es así en el desierto pudiera acomodarse sí cuando todo el pueblo estuvo en el desierto por 40, pudiera acomodarse las palabras cuáles palabras cuáles palabras y lo interesante es que estas son las entonces este es en el principio de todas las cosas aquí son aquí son los nombres de los setenta que entraron a Egipto y aquí Y llamó A la línea sacerdotal Llamó a Aarón Llamó a Moshe Llamó a Aarón Y llamó a sus hijos Les dijo En el desierto Organizó todo lo que tenía que suceder allá Y estas son las palabras de 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 yo me imagino, pero te dijimos que no te imaginaras. ¿La palabra de qué? No, y estas son las palabras de Moshe. Porque es el recuento, la segunda ley que llaman. La repetición de los cuatro anteriores, de la ley. Y especialmente de la ley, no de los cuatro anteriores, la ley. En general, ¿ves? Con esto, donde quiero que radique el entendimiento, en que en la cultura bíblica, especialmente, el título de una sección lo adoptaban de la palabra más importante de la primera frase. Hace 49, hace 50 años nació una hermosa criatura en la ciudad de Medellín que se llamaría Diego Higuita. Entonces, el libro, ¿cómo se llamaría? Aquí sería, vida, suceso y testimonio. De, de, hace 40 años. Hace, hace 40 años. ¿Por qué? Punto. ¿Eh? Bueno, a lo que me refiero es la forma, la forma. Un escritor de este tiempo que escribe un libro está orándole al Padre para que le dé el título del nombre. Ellos no necesitaban orar, sino que simplemente miraban el primer versículo, la frase más importante del primer versículo y de ahí sacaban. El, ¿ya? Cero complicación. ¿Ok? Entonces, ¿por qué quiero hacer esto? Modelo de pensamiento. El concepto hebreo es muy básico, muy claro, muy entendible. Por decirlo de alguna manera, es un modelo simple, no es un modelo complicado que eh, denota procesos de razonamientos profundos para llegar a ciertas decisiones, ¿no? Muy básico. Porque nosotros ya estamos montados en lo complicado. Entonces, después de complicarte tú la vida o el entendimiento o tu, o tu forma de pensar, y después es que te digan que todo es tan básico, ¿cómo haces para renunciar a todos esos modelos de pensamiento? Entonces, aquí es cuando nosotros le decimos al pueblo del Eterno que está volviendo a la Torah, que tiene que estar preparado. En desaprender para volver a aprender. Así como hizo el amado Miguel Arias cuando cogió ese alcohol removedor y empezó a remover la información de MUNA que estaba en este cerebro grabada. Eh, el, el, este es que se puede borrar de agua y el otro es permanente. Entonces nosotros venimos de un evangelio permanente y le estoy diciendo, hey, tienen que borrar esa información con alcoholcito y removedor y más bien empecemos a estudiar con eh, un material borrable porque tenemos que seguir reaprendiendo cosas, nos tenemos que seguir acomodando a los entendimientos. Un ejemplo. Pastor, y usted aprendió eso apenas y con nueve años. Le voy a preguntar a usted que está nosado, amado ministro Miguel Arias. Cuando el Chema dice, Oye o Israel, Yahweh nuestro Elohim, Yahweh uno es, y amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te encargo hoy las inculcarás a tus hijos. Hablarás de ella cuando estés en casa, cuando vayas por… ¿Cuáles palabras? ¿Y por qué llegas a ese razonamiento? ¿Cuáles? Pero ¿por qué llegas a ese razonamiento? O sea, yo lo, yo lo entendí así, claro. ¿Cuáles palabras? Todas estas palabras de la Torá, porque lo asocié con Josué 1.8. Para poner un ejemplo, y este, y este libro reposará en tus labios día y noche, ¿cuál? Toda la Torah. Pero si usted hace un análisis contextual, ¿dónde está el Chemá? El Chema está en Deuteronomio 6. ¿Y qué pasa en el capítulo anterior, Deuteronomio 5? Los diez mandamientos. Entonces lo que está diciendo es que cuando usted a sus hijos le va a enseñar, los diez mandamientos constantemente. Le va a hablar de los diez mandamientos. Y claro que eso amplía a todas las leyes que podemos entender. De, pero básicamente tú le repites a tus hijos en todo lugar, en todo momento. Bueno, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el segundo mandamiento, mi? ¿Qué entiendes tú por el tercer mandamiento? Y así. Y día y noche es una charla con él acerca de los diez mandamientos. Esos diez mandamientos se tienen que estar constantemente, tienen que hablarse constantemente porque se van a presentar situaciones donde un niño puede mentir, se van a presentar situaciones donde un niño puede robar y así sucesivamente. Y, 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 va más, y va más allá de eso, ¿sabes por qué? Porque si un niño crece entendiendo que todos los días se tienen que hablar de las leyes de Dios, es un niño que aprende a crecer bajo los mantos de autoridad y siempre va a reconocer que hay una autoridad que lo dirige, que lo guía, y que no es alguien suelto, que puede hacer lo que quiere, sino que su mentecita siempre está eh, en pro de unas órdenes establecidas por su Dios. Que vea a su papá que las guarda, que vea a su mamá que las guarda, que vea a su hermano mayor que las guarda, que la vea a sus mentores que lo guarda. Él dice, esa es nuestra ley. Entonces él va preparado para qué? Para vivir una vida congruente a su fe, a lo que cree. Es todos los días nosotros estamos aprendiendo. Todos los días estamos descubriendo cosas y tenemos que reorganizar información en la pizarra de nuestra mente, porque no nos la sabemos todas. Y los modelos de revelación cada vez se van haciendo mucho más claros, se va abriendo más el panorama. Se va viviendo mejor la escritura. Entonces es bien importante que tengamos esos parámetros en cuenta. Ok. Eh, nosotros utilizamos una frase que no es por querer demeritar lo que teníamos, y es la famosa frase mal traducido como, mal traducido. Ok, no. Vuelvo a explicar en este momento es que no hubo maldad a la hora de traducir. Voy a traducir éxodo para que se pierdan de los nombres. ¿no? O sea, no voy a establecer de que las malas interpretaciones que hoy tenemos o las interpretaciones erradas fueron por una condición de maldad de alguien. No, simplemente es al traer la información de una cultura a esta, se perdió su esencia. Se perdió su esencia. Yo he tenido en el proceso que renunciar a muchas frases colombianas. Muchas. Algunas todavía me quedan. Pero pueden llegar a ser dañinas. Entonces, eh, ahora que... Eh, se relaciona uno con hermanos argentinos, mexicanos, guatemaltecos, hondureños. Tiene que tener uno cuidado porque una palabra X en un país es una palabra muy fuerte en otro. Y después de que uno la dice y ve la carita de la gente, uno dice, y que dije. No, pastor, no diga esa palabra. A, a, hay, un, hay un video que alguien en el Perú editó donde me pone a mí a, a pelear retóricamente como con otro modelo de, de predicador de por allá. Es un video muy bueno, a mí me gusta. Y a la mayoría de gente le gusta ese video. Yo no sé quién lo hizo, pero yo lo felicito porque lo hizo excelentemente. Y como buen colombiano... Yo simplemente digo, ¿y qué es esa vaina? Para nosotros eso, vaina, es eh, un estuche. Eh, usted conoce, por ejemplo, una fru un, un fruto que se llama alberja, que viene dentro de una vainita. Eso es una vaina para nosotros. Eh, eso, eso, entonces, exacto. Entonces, primero el concepto vaina como tal es, la cascarita que envuelven las los frijoles las arvejas eso es una vaina la funda del machete se le llama vaina eso y ya se generalizó culturalmente en que vaina es una cosa cualquier cosa ve tráeme esa vaina que haya normal eso es para un colombiano y quizás para un venezolano también pero en República Dominicana me dijeron, pastor, ese video tan bueno, pero es que usted empieza con una palaborota tan dura. En República Dominicana la palabra vaina, eso es una vaina grave. ¿Me entienden? Entonces por eso el video quedó vetado. Uy, ese pastor habla así. Por ahí en comentarios que uno lee de otra enseñanza, entonces un mexicano dice, pero primero hay que orar por ese pastor por las palabras que dice. Liberación, porque habla así, no, no es la jerga en la que yo crecí, pero para nosotros es normal, nosotros tiene otro significado. Entonces, todo este modelo de lo que yo le estoy presentando ahorita tendría que ser analizado bajo la perspectiva en la que fue dada, al pueblo que fue dado, en la época en que fue dada y bajo las circunstancias en que fueron dadas. Son casos bien especiales. Son situaciones en las cuales usted solamente puede entenderlas si le pueden hacer un mayor énfasis o un preámbulo. Interesante a los comentarios cuando estuve en Israel tuve el privilegio de estar en la fortaleza de Masada, pastor. Usted subió a Masada la meseta, así en la montaña, en mitad del desierto de Judea, donde eh, este Herodes Tetrarca construyó tremenda fortaleza. Es una construcción impresionante en una meseta, pero eso es relativamente era inexpugnable. Masada, fuerte. Y cuando tú llegas a la parte de atrás de Masada, entonces el guía te muestra cómo fue que se lograron tomar Masada y empezaron a hacer una plataforma de arena por detrás para que subieran. Pero ¿quiénes se si habían parapetado allí adentro, ¿quiénes se habían quedado adentro? Un grupo de judíos que desde allí protegían, se protegían, no protegían el lugar, porque el lugar, pues, al fin y al cabo, un terreno desértico, pero en una montaña encaramado, pero allá se estaban resguardando, era un lugar de seguridad para ellos. Entonces estos hombres que estaban allí custodiándose, cuidándose, resguardándose, ven que el terraplán va para arriba. Entonces ellos tienen armas para pelear. Pero resulta que los que iban a hacer la toma del lugar tiraron primero a sus hermanos judíos adelante. O sea que ellos tenían que tomar una decisión de matar primero a sus hermanos. O sea que iban a gastar todo su armamento contra sus propios hermanos. El ejército... Romano hizo esa estrategia y les tocó ir en contra de la Torá y defenderse de sus propios hermanos porque fueron obligados a que subieran ellos adelante primero y cuando están adentro los que ya quedan sin armamento entran en una lucha interna para tomar una decisión nos entregamos en manos enemigas o nos hacemos matar, o nos morimos de una vez, suicidio. Pero como ellos saben que en Torá y de acuerdo a lo que el Padre estableció, no estamos autorizados para quitarnos la vida. Escogieron a uno que los matara a todos. Uno de ellos tenía que matar a todos los, a todos sus hermanos allá adentro, para que no fuera homicidio, pero tampoco para entregarse en manos enemigas. Y el último, que era el que los había matado a todos, ese se tenía que enfrentar a ellos hasta que lo mataran. Para no cometer suicidio. Y mira, todo lo que conlleva una situación para poder entender por qué se hizo como se hizo. Qué parámetros o qué condiciones envolvían un evento bíblico, histórico, con relación al pueblo de Dios para poder tener el juicio correcto. Porque cualquiera puede decir, ¿y todos se suicidaron? No, no fue bajo suicidio. Porque hicieron, organizaron las cosas de tal manera que el suicidio no se dio. Los mató un hermano. Son todas esas cosas que debemos poner sobre la mesa a la hora de hacer un análisis bíblico un análisis histórico, y que ahora pues tenemos muchos más recursos que solamente el modelo textual o contextual de la escritura para aprender. Entonces, en estos modelos vamos a utilizar mucho la ayuda idiomática, y para esto no se necesita saber hebreo, se necesita conocer las herramientas en Internet que me permiten a mí entender el texto desde la perspectiva hebrea y cuáles eran las palabras que estaban utilizándose en el hebreo, qué significa esa palabra en el hebreo o qué connotación tiene la frase bajo la cultura hebrea. Y créame que cambia muchísimo, muchísimo grandes columnas de fe que teníamos hasta el día de hoy pensando que eran correctas. Muchas. Y ese es uno de los parámetros que las raíces hebreas traen en este momento y es el hacer una auditoría a nuestros modelos de fe y de pensamiento. En estos nueve años que llevamos no se ha podido ni ha aparecido ningún erudito a nivel mundial que pudiera refutar esta información. No tienen cómo refutarla porque esto es una aproximación gloriosa que el Espíritu del Eterno está trayendo para acabar de pulir a su remanente. Ese proceso donde él dijo, yo en otro momento en el cristianismo ni siquiera yo pensaba, bueno y cómo, cómo me va a pulir a mí como novia para que yo quede sin mancha y sin arruga. Y, y hoy que estoy bajo la regla de la Torah, o sea la Torah para mí, y creo que para la mayoría de los que están aquí, la Torah es una medida, es una regla que me mide. Cuando yo estaba en el cristianismo y no me podía medir, créanme, amados, que estaba bien arrugado y bien manchado. A mí me tenían que lavar con jabón el diablito, que quitaba la mancha y dejaba el huequito de lo mal que estaba. Y era líder. Y era líder. Y un líder hundido en pornografía y masturbación. Porque un pastor de la época me dijo: es mejor que te masturbes a que cometas adulterio. Él tampoco tenía regla de medida. Y yo le creía a mi pastor. Entonces es bien importante que. Eh, Sepamos que lo que el Padre está haciendo en este tiempo y lo que Él quiere presentarnos a todos nosotros es una justa medida para el creyente, para el Hijo de Dios, para que mirando la medida se ajuste a la medida de Dios. Y es cumpliendo los mandamientos. Es una protección en el ámbito espiritual primeramente en el ámbito emocional y en el ámbito físico. Eh, en Primera de Tesalonicenses 5.23 se nos dice y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible. ¿Y cómo puedo medir ese ser irreprensible? Tiene que haber una regla y la regla de la Torá ella me mide y me dice, no debo hacer esto, y yo lo estoy haciendo. Mire lo que me pasó esta mañana, íbamos de afán con mi esposa, y mi esposa es tremenda porque como yo enseñé el lunes, que el pueblo hebreo era muy, muy honesto cuando el padre les dio la torada, ellos mismos se tenían que autotiquetear, si ellos cometían una falta, ellos sabían que habían cometido esa falta y tenían que llevar esa ofrenda, por ese error, al, no era un policía que te ponía el ticket, cada ciudadano se ponía su propio ticket. Entonces íbamos de afán y yo estaba detrás de un camión gigantesco. Y yo calculé que si yo iba detrás del camión gigantesco y él estaba pasando en amarillo, a mí me iba a tocar el, en verde, pero yo no veía el semáforo, porque yo estaba detrás de un camión grande. Por lo tanto, yo iba a pelear eso y me dijo, sí, pero tú sabías que estaba en rojo. Sí, pero no lo veía. O sea, entonces vienen los modelos de excusa. ¿Ah? La excusa es una justificación. Y una persona que acostumbra a justificarse, o sea que tiene una respuesta para todo. Eh, mostrando de que tiene la razón de hacerlo, pero se está justificando, camina bajo un espíritu de mentira. Entonces uno aprende a identificar los conceptos espirituales. El espíritu que está comandando ahí es un espíritu de mentira, porque la persona se justifica con mucha facilidad. Entonces uno reconoce su padre, sí, tiene razón, perdóname. Porque. Utilicé el ambiente y me acomodé para decir: No, yo no lo vi, pero yo sabía. Pero yo, no es que eso no me dejó ver, no importa. Tú sabías que ya estaba en rojo. Y así somos en muchas cosas. En muchas cosas. Entonces, ¿qué es lo que hace la Torah? Ponernos a meditar en esa manera que nosotros tenemos de pensar, de autojustificarnos, pero en el fondo reconocer que hemos obrado mal. Entonces, madurez no es que no te equivoques. Madurez es descubrir que has fallado. Y decir, padre, yo tengo que arreglar este problema. ¿Sí? Porque si yo me justifico, entonces estoy siendo mentiroso conmigo mismo. Esto es un problema, está ahí activo, lo tengo que solucionar. ¿Ok? Mire todo lo que conlleva el nosotros poder entender correctamente la Torá y el propósito de la Torá. Es más, si leemos desde el versículo 5 en Deuteronomio 4, Deuteronomio 4 desde el versículo 5, amado Santos Delgado, pastor de jóvenes. Deuteronomio 4, 5. Mirá. Yo os he enseñado estatutos y decretos, como y Yahibahem, mi Dios, me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entraréis para tomar posesión de ella. Entonces, el propósito, ¿cuál era de los mandamientos, los preceptos, los estatutos? Que actuáramos por ellos, que los pusiéramos por obra. Entonces, al el pueblo hacer esto, era calificado como un pueblo sabio, entendido, con un Dios grande, poderoso. ¿Quién o qué pueblo hay como este pueblo? Es qué precioso es nosotros poder valorar la Torá bajo esa perspectiva. La palabra Torá que la hemos conocido como ley verdaderamente traduce instrucción ora no traduce ley. Vuelve, vuelve a pasar el mismo fenómeno acá. Que Génesis fue lo que se le dio de traducción en Berechit, pero que tiene que ver es con el principio. La palabra Génesis para nosotros es un principio, pero en el caso de Chemot, darle traducción de Éxodo a Chemot es un error como tal porque chemot son los nombres. No es una salida. Lo mismo pasó al decirle a la Torá, que era la ley. Porque la palabra correcta es mucho más amigable y determina la verdadera relación que el Padre Eterno quería tener con sus hijos, y es la palabra instrucción. La verdadera connotación de los primeros cinco libros de las escrituras son las instrucciones de Papá Dios para su pueblo, para sus hijos, para su linaje. La palabra instrucción es la concordancia 41-48. Significa corrección, censura, Castigo. Y viene de la raíz 3256, la palabra yazar. ¿Qué significa instruir, azotar? La palabra azotar de pronto pudiera ser fuerte, pero es ese eh, castigo de varita al que falla la instrucción. Como nosotros debemos hacer con nuestros hijos. No es el azotar de los esclavos que nosotros hemos visto en televisión, no. Simplemente la reprensión. 3. Léelo, por favor. La palabra 8451 para Torah, que viene de la misma raíz, 3384 Yara, significa dirección y enseñanza legal dirección y enseñanza legal. Lea, amado. Acerca de la, del, del azote, de la, la conexión con la palabra azote en, en, en instrucción. Dice en Proverbios 3, capítulo, capítulo 3, versículo 11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Yudgei Bajei. Ni te fatigues de su corrección, porque yud hei bajei, al que ama, castiga, como el padre ahí, el hijo, a quien quiere. Amén. En Mateo 22, 40. Por favor, amada pastora. Voy a hablar porque en este asunto de la corrección a los hijos, porque es que últimamente desde hace unos años para acá yo he visto que los niños hasta escogen el color de los muebles de la casa o sea los padres le han dado a los hijos eh, tanta libertad que ya los hijos mandan a los padres los padres no tienen la autoridad para decirle al, al hijo no esto es lo que tú vas a hacer y esto es lo que se tiene que hacer entonces los muchachos están malcriados este irrespetuosos eh, no saben seguir reglas regla ninguna. Menísimo Torah, porque la Torah en, le enseña a los padres que tienen que usar del azote. Sin embargo, con las leyes de que no se puede azotar un muchacho o, o, o que no se debe de hacer sufrir un muchacho, entonces los padres no ejercen autoridad y lo que hay es un desastre actualmente en la generación que tenemos. ¿no? Una de las situaciones que pudiera sumarse al entender que la venida del Mesías está cerca, porque si eso lo vemos dentro del mismo pueblo de Dios, no queremos imaginarnos lo que pasa allá afuera donde no hay temor al eterno. Y si hoy un padre o unos padres o la condición más general que es una madre sola, porque relativamente todas las familias tienen esa condición de ser laceradas por el divorcio. Entonces, tendríamos que empezar a evaluar eh, si es una mujer sola, es porque está sola. La mujer, eh, los niños que crecen sin papá cerca engendran la semilla de la rebelión, porque el padre es el que trae disciplina. Y podrá ser muy buen muchacho, pero la semilla está engendrada porque el que tiene que estar ahí parado al frente de ese muchacho y esa muchacha para ejercer disciplina es el varón. Si no está, así haga el mejor trabajo la mujer, la esposa, la madre, el niño. Eso ya está ahí metido. Eh, o si están los dos, tendríamos que analizar la cultura de los dos contrayentes, de los dos cónyuges, en el modelo intelectual cultural, familiar, de crecimiento, como ese varón que tiene que dar disciplina creció, porque indiferente de la mujer que a uno le toque, el varón es el que trae la disciplina a la casa, incluyendo la de la mujer. Eso es algo que el padre le dio al varón por autoridad, pero eso ya se perdió, ya se perdió. Ustedes saben que estamos bajo unos niveles de conceptos sociales igualitarios que no tienen nada que ver. Con el, la posición o la grandeza tanto del hombre como la mujer delante del eterno, porque los dos son iguales delante del eterno, sino las farsas que se han creado culturalmente de que la mujer está siendo avasallada, eh, maltratada, y entonces se meten en toda esa dinámica, y hoy la sociedad está patas arriba. Entonces, jóvenes o niños que crecen con esos modelos en las mismas pantallas donde las programaciones muestran de manera muy normal las familias totalmente tergiversadas, dos mujeres, dos hombres, tres hombres como papás, unas cosas rarísimas. Entonces nuestros hijos están mirando todo eso. Estos son verdaderamente los tiempos que se hablaban de Noé. Estos son tiempos difíciles. Ahora, nosotros dentro de la casa del Eterno, Estamos tratando de restaurar el diseño familiar. Ese es nuestro trabajo. El diseño familiar y enseñarle a papá y a mamá cómo debe comportarse con sus hijos y ayudarle un poquito a papá y a mamá a que su hijo entienda el modelo, pero no es la responsabilidad del pastorado, porque un pastor puede tener influencia a través de una maestra de Torá o de Parachá en un niño dos horas a la semana. No, el que tiene que tener la influencia completa es papá y mamá sobre ese niño. O sea, la iglesia no te educa, en la iglesia te presentan parámetros espirituales de guianza espiritual, pero el padre y la madre son los que ejecutan eso en casa. Claro, tiene que haber una diligencia en los padres para que eso se logre y no cansarse. No se cansen de instruir a sus hijos. Que tarde que temprano se se da cuenta que eso sí sirve. Y hay algo bien, bien interesante ahí que el mismo capítulo 1 de Proverbio apoya. Sabemos que el pastor estaba diciendo ahora de la figura del papá y la figura de la mamá. Dice el versículo 8 de Proverbios 1. Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre. Y no menosprecies la dirección de tu madre. O sea, el padre es el que da la instrucción y corrige y hace que se aplique esa instrucción. Y la madre la que da la dirección. Y es bien interesante que ese, ese versículo está justo después de lo que dice el versículo 7, donde dice: El principio de la sabiduría es el temor a Yudhay O sea, no se puede llegar al temor a Yudhay si no se aplicó lo que dice después: Oye la instrucción de tu padre y recibe la dirección de tu madre. Es, esos dos temas van. Incluso en los 10 mandamientos, las palabras que hay que repetir día tras día, porque después de que hablan los tres primeros, que es Yo soy Yahweh de Elohim no tendrás otros dioses ni tendrás otras imágenes, y respetarás el nombre de Yahweh y no lo llevarás en vano, luego de eso, que viene el Shabbat, que es la conexión entre los tres primeros y los últimos mandamientos, ese es el Shabbat te dice: Honra a tu padre y a tu madre, y de ahí todos los mandamientos sociales. No mates, no, no mientas, no cometas adulterio, porque si no no empieza por el honrar a padre y madre, en la sociedad va a ser un desastre. Definitivo. Correcto. Si no aprenden a respetar las autoridades más básicas diarias que las tienen ahí, no van a respetar ninguna autoridad allá afuera. Y ahora menos cuando nosotros vemos las autoridades tan pésimas que hay afuera. Entonces, estamos en un nivel donde es muy difícil, donde la, la congregación de Israel debería eh, a entrarse en más como pueblo, mirar menos hacia afuera y aprender a convivir como familia espiritual aquí adentro de la comunidad porque allá afuera no hay muy buen referente, ni siquiera las autoridades que comandan. Recuerden que ahorita eh, uno no lo puede decir, pero las personas que antes eran eh, de pronto una connotación antibíblica en su estilo de vida y que eran de una forma u otra relegados porque vivían contrario a la escritura, sobre todo en sus áreas sexuales. Hoy vemos que son los gobernantes de estados, de países. Eh, para mí fue fuerte ver la posesión de la alcaldesa de Bogotá. Eso fue duro. ¿Cómo celebró con su pareja? ¿Ah? Fuerte. Entonces, y esos son los gobernantes de ahora. Y uno no puede decir eso porque entonces está discriminando. Entonces, por ahí había un dicho que decía... Que hace eh, entre los 30 y los 40, eh, el homosexualismo era una aberración. Después de los 60, de los 70, era un problema eh, vergonzoso. Entre los 80 y los 90, empezó a legislarse para aceptarse. Después del 2000 ha sido aceptado y legalizado. Y en esta hora rogamos para que el Mesías vuelva antes de que sea obligatorio. ¿Sí? Usted ve que ahorita eh, están llevando, eh, ¿cómo es que llaman estos? Drag queen? A darles clases a los niños para que ellos sepan que usted puede ser lo que usted se quiera. Ah, sí, en el, en el estado de Nueva York se le coloca como sexo X para que él decida más adelante qué es. Y eso sí lo dejan hacer. ¿Ah? ¿Y eso sí lo dejan hacer. La noticia que salió... Sí, todo eso claro claro es que todo eh, por otro te digo yo entonces entonces sí está siendo obligatorio puede ser gracioso pero sí está siendo obligatorio entonces por eso la avenida del Mas, del Mashiach tiene que ser rápido porque eso se está volviendo obligatorio hermana eso va a ser difícil ¿no? claro tengo que tengo, tenemos que obedecer la ley y usted se volvió así sí, sí por ley Muy duro, muy duro esto. Entonces, eh, el expresarse un, ahora uno, en los cánones normales uno es uno fóbico o alguna fobia tenemos, ¿no? Es la verdad. O sea, si estamos en los Estados Unidos donde se respeta la ley religiosa y la expresión religiosa, nosotros nos guiamos por este documento y este documento nos enseña qué es lo bueno y qué es lo malo. No lo podemos cambiar. Eso nos muestra el lineamiento correcto. Y si nosotros queremos salvar a los Estados Unidos de Norteamérica, queremos salvar las naciones de las que provenimos, tenemos que ser promovedores de la vida. Todo modelo que sea antivida no es correcto. No es correcto. Nosotros tenemos que entender que nuestro Dios es un Dios pro vida, vida. Los otros modelos van en contra de la vida. ¿Ok? Bien importante eso. Ok, entonces, eh, quiero leerles un pasaje para que quedemos en esta conexión importante para la próxima semana, en la cual el hermano Pastor Santos Delgado continuará. Nosotros vamos a estar viniendo eh, un miércoles Santos, un miércoles Diego, un miércoles Santos intercalado, porque tenemos unas responsabilidades eh, de carácter de administración de matrimonios, entonces no los podemos desamparar todavía, pero nos parece muy importante apoyar el ministerio aquí en Miami Gardens, ¿ok? Entonces, dice en Mateo 22. Voy a leerlo desde el versículo 34. Cuando los fariseos se enteraron de que había hecho callar a los saduceos, se reunieron en grupo. Uno de ellos, maestro de la ley, maestro de la ley, nosotros debemos ubicarnos en el primer siglo donde el pueblo de donde nació el mesías de Israel, pueblo judío, porque nuestro mesías es judío, se movía bajo estos modelos sociales. Y las clases sociales de la época que nosotros vemos en la escritura sí podían tener una connotación de carácter económico, pero era más eh, resaltaba más la condición religiosa era la, la fortaleza de una persona, el conocimiento, y era un conocimiento espiritual. Entonces dice acá, uno de ellos, maestro de la Torá, es decir, en término básico, un rabino. Porque los rabinos son maestros de Torá, el pueblo judío no le dice rabino a cualquiera, sino al que ha sido establecido como maestro de Torá, o sea, observante de todos los mandamientos del Eterno. Los conoce, los guarda y asimismo sí los enseña. Entonces, eso es rabino, que aquí lo tradujeron como maestro de la ley o maestro de Torá. Le preguntó para probarlo. Rabí o sea que le estaba diciendo, maestro de Torah, lo mismo, era una discusión entre rabinos que conocían la Torah, que conocían la ley, y nosotros no podemos ser ajenos a este modelo, porque es lo que expresa Gálatas. Eh, o Romanos 7 es, perdón. Eso, mire, mire lo que dice Romanos 7, ese, ese era el que yo estaba buscando. Y cuando hablo de Romanos, estamos hablando ya de aquellos conversos. Y mira cómo empieza el capítulo 7 de Romanos. ¿Qué diremos entonces? Que la ley es pecado. Ah, no, 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 está arriba en el 1. Hermanos. Ustedes que conocen la ley, no saben que la ley tiene dominio sobre el hombre mientras éste vive, pero entre paréntesis dice, hablo a los que conocen la ley. Hablo a los que conocen la ley. O sea, yo no puedo hablar de la ley de la Torah con gente que no conoce la ley de la Torah. Y cuando estamos legislando por Torah, Usted no puede traer ejemplos de gente que no se guía por Torah. Uno de los casos más básicos, matrimonios, hermanos que vienen de los modelos culturales y religiosos que sabemos. Mm. Voy a hacer uno muy básico aquí en Miami, para los que no son religiosos. Se conocieron en una discoteca bailando reggaetón. Y se enamoraron y se casaron, o se fueron a vivir juntos. Y pasados los meses, los años, ¡fruf! se cruzó el Mesías y lo rescató. Y lo llevó a otro nivel de vida. Pero eso no cambia la forma en que se conocieron. Pero cuando empiezan a conocer toda esta información, a crecer, se presenta un problema grave entre la pareja. Entonces, uno de los miembros dice, pastor, pero si estamos viviendo bajo la Torá, ¿por qué esto no sucede así? ¿Por qué no te conociste bajo la Torá? Ni tomaste la mujer como debes, la debe tomar un hombre de Torá y respetaste las normas de la Torá. Entonces, ahora si sí quieres que la Torá te solucione el problema que no tuviste en cuenta el día de la discoteca con el reggaetón. Eso hay que aprenderlo a evaluar. No todos fuimos establecidos correctamente en las relaciones o en cualquier otra cosa. Pongo ese ejemplo porque es de los que más he manejado. Pastor, pero se supone que somos de Torah, ¿por qué todavía esto? Porque desde el principio debieron haber analizado cómo se conocieron. Hay principios muy importantes que no se pueden tirar a la basura. Y eso hay que tenerlo clarito. De la misma manera en que las cosas empezaron mal, no garantizan que terminen bien. Normalmente lo que empieza mal termina mal. Ah, que si hacen un esfuerzo y borran con alcohol y con... Todo lo que fue su pasado, y deciden hacerlo humildemente a la manera de Dios, oh, el resultado es restauración total y completa. Porque eso sí lo tiene la escritura. Pero mientras no queramos querramos borrar esos modelos, hombres que se casan, pero quieren seguir viviendo como solteros. ¿no? Entonces, ¿para qué se casó? Oh, pastor, pero es que mira. A mí me gusta jugar el fútbol, a mí me gusta estar con mis amigos, es que yo quiero, espérate, te casaste. A no ser que tú seas becan que mantiene a su mujer con el fútbol. Usted es un profesional del fútbol, usted lo conocieron jugando fútbol porque usted sabe, no, pero este es un hobby que usted tiene. Y usted quiere seguir que le respeten su vida de soltero ahorita que tiene tres muchachitos. Oh, no, mío, usted le tocó ahí porque usted se metió en ese rollo. Sigamos, 37, 36. Rabí, ¿cuál es el mayor mandamiento de la Torah o de la ley? ¿Cuál es el gran mandamiento, el mayor? ¿Cuál es ese mandamiento? Yeshua le contestó. ¿Ok? Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente. Este es el mayor y el principal mandamiento. Este mandamiento nada tiene que ver con los diez mandamientos. Este no es el primer mandamiento de los diez mandamientos. Es el mayor de la febrea. La columna vertebral de la febrea. ¿Ok? De donde parte todo el sostén del edificio espiritual hebreo. Esa es la columna. Pero resulta que Yeshua dice algo extra. Este es el mayor y principal mandamiento. Y el segundo es semejante a él. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo quiero que todos vayan a sus Biblias, a las que usted tenga. ¿Ok? Y me diga en su Biblia si dice en el versículo 40, en estos dos mandamientos se resume toda la ley y los profetas. ¿Cuál versión dice resumen? Ok, tráigame esa Biblia para acá que la debemos denunciar inmediatamente. Mateo 22, 40. Dependen. 2240. ¿Vos ¿Cómo haces para ver esta letra? Esta Estás muy joven. El segundo mandato pone a ti mismo. Los demás mandamientos y demandas de, las, de los profetas se resumen. Horrible, horrible esta esta Biblia. Horrible. Biblia fácil de leer y fácil de que el lector se pierda. No, pero es bueno. Primera vez que encuentro una Biblia que dice se resumen. O sea que sí, no faltó el, el elemento que cometió el error. Dale, amado, cógela. Aquí se resumen. ¿Cómo? Se basan. Base, fundamento, penden, se sostienen. De esto depende. Es un, un sostén, un soporte. De allí se desgaja el resto. Pero la palabra resumen era atrevida. Y yo nunca había encontrado una Biblia. Y la a encontrar aquí en Jayalía, la ciudad que progresa. Está duro. Ah. Si tú tienes ese buen entendimiento de darle la condición al que el resumen no anula la, la prosa inicial, maravilloso. Pero esa es una excelente excusa para decir, yo no tengo que guardar porque esto se resumió en esto y yo me quedo en el resumen. El problema es ese. Brega a buscar cuándo se editó esa versión y en dónde. No para demandarlos, pero para que al menos sepamos que eso es muy moderno. Porque todas las Biblias dicen se basa, o pende o depende. ¿Ok? Todas las Biblias dicen, se basa, penden o dependen. Yo sabía, eso es nuevecito, mijo. Eso es un error nuevo. Me gustaría que leyeras ahí Colosenses 2.16. De pronto tiene otro pésimo. En esta versión Bin dice, en estos dos mandamientos se basa la Torah y los profetas. Son la base y el fundamento. ¿De qué? Del resto de los mandamientos del eterno. De todos los misbot. Colosenses, dale, 2.16. No de Venga para acá. Búsqueme en una Biblia donde dice no, solamente esa. Venga para acá. <laughs> busquen, busquen Biblias. Y solamente estas Biblias modernas tienen el no. Le metieron la palabra no para de una vez soltarse de que no tienen que guardar las fiestas del Eterno. Pero ninguna versión de las tradicionales tienen ese no. Simplemente dice que nadie los juzgue por comida o bebida o por días de fiesta o por reposos o por luna nueva. Simplemente, pero esta dice que nadie los juzgue porque no. Guardan. Es delicado. Es delicado esos textos. Ok. Muy delicado esos textos. Amado, eh, no, es una buena Biblia para que la tenga ahí para pésimo ejemplo. O sea, es una buena Biblia para pésimos ejemplos. ¿Con, con, con se convierte a los católicos. Usted ya mira ahí como don convertidor. Amados, quedamos ahí. Le entrego aquí el, el modelo siguiente, que en la próxima semana viene el amado Santos. ¿Alguna pregunta o alguna inquietud antes de que oremos? Parece que todo quedó muy claro. Baruch Hashem, eso me alegra. Eso le da a uno buena expectativa de entendimiento. Pongámonos de pie, amados hermanos, a medida que pasa el tiempo en las raíces hebreas y viendo el modelo de desarrollo y crecimiento que el Padre va teniendo de la casa de Israel, nos podemos volver tranquilamente más minuciosos, pastora. Es decir, mientras que allá afuera hay una competencia del, del sabiondo, del maestro que más sabe, y el maestro que más profundiza en los lenguajes, mi consejo que les doy, sean más simples y no utilicen las palabras rebuscadas que el mismo Pablo lo decía, que él de manera simple mostraba la verdad y con poder y con autoridad la manifestación gloriosa de Dios. Eh, eh, hay, hay una gran necesidad de que nosotros expliquemos esto bien eh, masticadito. Que los hermanos se, vean, se den cuenta de que es tan simple y tan básico esto, que no tiene eh, punto de, de mentira, de engaño, de, de pérdida, sino que es una revelación grande y preciosa. Dejemos que otros eh, sigan en la pelea o en la competencia el que más sabe. Nosotros no. Hagámonos como... Los más básicos para atraer a todos los que están llegando, que están haciendo muchas preguntas. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué yo tengo que hacer esto? ¿Y por qué tengo que guardar el Shabbat? Y con lo básico se les explica. Y eso es lo que más gloria está trayendo al Padre, un pueblo que está obedeciendo los mandamientos del Eterno. Amén. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Padre Eterno por este momento. Y vamos a bendecir a la casa de Israel en todo lugar donde se reúnen a estudiar su santa y bendita palabra. Padre Celestial y Glorioso, te amo gracias en esta hora, en el nombre poderoso de Yeshua, gracias por la oportunidad que nos das de comenzar un nuevo ciclo de enseñanzas aquí, en Miami, en Jaialia Gardens, en el Ministerio de Primicias Ministry, Padre, un pueblo que... Está hambriento por ser estructurado de la manera correcta en el conocimiento de la febrea, que podamos, Rey Eterno, fluir en obediencia a los mandamientos del Eterno. Aquí hay un pueblo sediento y hambriento, no solamente por tu palabra, por tu verdad, por guardar el mandamiento, sino por ser instrumento de bendición al lugar donde tú los, esas, los has establecido. Padre, en el nombre de Yeshua, yo te pido para que un espíritu de firmeza, de fuerza, de fortaleza envuelva las columnas de liderazgo de este ministerio, Rey Eterno, para que logren soportar la responsabilidad de los que han de venir del norte, del sur, del este y del oeste, Rey. Que cada uno de nosotros podamos ser faros de luz en el lugar donde nos has puesto a habitar y que a través de ese faro de luz. Nosotros podamos traer a otros a la verdad de tu palabra, a la verdad del mandamiento, a la verdad de la Torah. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos, Rey, y te pedimos que santifiques este tiempo, santifique este lugar y permítenos marcar la diferencia aquí en Jayalia Gardens con todos los hermanos, Padre, que tú estás despertando a la verdad y que están buscando, Rey Eterno, establecer la Mispahá, la familia de Israel para que podamos cumplir con las santas convocaciones, los tiempos de reunión de tu pueblo, para guardar en unidad y en familia los mandamientos que has establecido. Te bendecimos, te alabamos y te glorificamos en el precioso y poderoso nombre de Yeshua Hamashiach. Amén. Y amén. Bueno, amados, el Eterno les guarde y les bendiga.